Hoy en Radio Resultados. Este fin de semana se harán las encuestas sobre la reforma al Poder Judicial, anuncia Claudia Sheinbaum. El Poder Judicial es perfectible, reconoce la Suprema Corte. Se han ahorrado 40 mil millones de pesos en comisiones de Afores, anuncia el presidente López Obrador. Esto y más en las noticias de hoy. Este es un resumen de noticias de Radio Resultados. Bienvenidos al resumen de noticias de Radio Resultados de este viernes 14 de junio. Ya estamos listos para informarle Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Quédese con nosotros, aquí están las noticias. La mañanera. En la conferencia de prensa este viernes, el presidente López Obrador destacó que la iniciativa para reducir el cobro de comisiones en las Afores es muy efectiva, al grado que se ha acumulado una suma mayor a los 40 mil millones de pesos. Entonces, se redujo el monto del cobro de comisiones y hay ya un ahorro por esa reforma que llevamos a cabo en el 2020. Ya hay un ahorro de más de 40 mil millones de pesos. Tras la masacre que se registró en Guanajuato el pasado domingo 9 de junio, el presidente López Obrador reveló que al iniciarse las investigaciones se han detenido a 5 miembros de la Guardia Nacional. Sí, ya se está trabajando en la investigación. Les puedo adelantar que hay 5 miembros de la Guardia Nacional detenidos. El mandatario mexicano garantizó que el gobierno ejecuta acciones para lograr garantizar seguridad a las y los habitantes de Tila, en Chiapas. Estamos trabajando en eso. Ya muchos están regresando. Mandarles un saludo a toda la gente de Tila. Un llamado a que no se enfrenten, que no haya violencia. López Obrador dio a conocer detalles acerca de la reunión que sostuvo con el empresario Carlos Slim este jueves en Palacio Nacional. Pues de todo eso, pero Carlos es una gente progresista y además institucional. Hablamos de muchas cosas. ¿Cómo ve el ingeniero Slim el nerviosismo de los mercados? Bueno, él sabe que la economía está fuerte. Nacional. La camioneta en la que viajaba la avanzada de la doctora Claudia Sheinbaum para acompañar al presidente López Obrador en su gira por Coahuila tuvo un accidente vial en Monclova, resultando varias personas lesionadas. Lamentablemente, en el otro vehículo falleció una persona. La virtual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, refrendó su postura a favor de una reforma judicial que someta a voto popular la elección de jueces, magistrados y ministros, y anunció que se realizarán 3 encuestas domiciliarias a nivel nacional que Morena mandó hacer para conocer la opinión de la ciudadanía en torno a la reforma al Poder Judicial. El día de hoy estuvo aquí Mario Delgado, ya se mandaron a hacer las encuestas. Esperamos que el lunes el resultado de esta encuesta, de qué opina el pueblo de México a partir de una encuesta, cuál es su opinión de jueces, magistrados, ministros y también de la elección directa. Al inaugurar la 10ª sesión del Encuentro Nacional para una Agenda de Seguridad y Justicia en Puebla, en representación de la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que el Poder Judicial de la Federación es perfectible y frente a la reforma en la materia que impulsa el presidente López Obrador, ofreció diálogo para hacer mejoras estructurales, pero que éstas sean basadas en información objetiva como real. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta de México, dio a conocer en sus redes sociales que conversó vía telefónica este jueves con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, con quien dijo comparte el haber sido las primeras mujeres en ser electas a sus respectivos cargos. Sheinbaum Pardo le agradeció a Kamala Harris por la llamada telefónica para felicitarle por su triunfo electoral. En conferencia de prensa este jueves, Claudia Sheinbaum descartó reanudar relaciones con Ecuador mientras el gobierno de ese país no cumpla con la demanda presentada por México ante la Corte Internacional de Justicia, que comprende una disculpa y el reconocimiento al derecho de asilo. En el momento en que ocurrió, nosotros
apoyamos la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador de romper relaciones. Y hoy hay una demanda en la Corte Internacional de Justicia, en donde se está pidiendo la expulsión de Naciones Unidas de Ecuador para que no haya repetición, porque fue sumamente grave. Se violaron pues todas las normas y reglas internacionales. No es menor lo que hizo Ecuador con México. Entonces, no es un asunto de sentarse a platicar. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que los mexicanos son quienes tienen que decidir el futuro del Poder Judicial de la Federación. Al ser cuestionado sobre las posibles preocupaciones que puede haber en su gobierno por la reforma que propuso el presidente López Obrador, el diplomático sostuvo que los estadounidenses se mantendrán fuera del debate. Radio Resultados. Elecciones 2024. El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, criticó los resultados electorales obtenidos por Movimiento Ciudadano en las pasadas elecciones del 2 de junio. La factura de haber tomado decisiones equivocadas y de haber hecho de la política una broma, como fue para mí la historia que algunos han resumido en un concepto, el del fosfo-fosfo. Yo creo que tiene un concepto más complejo, yo le diría que es la política que pasó de los destapes con cerveza a las despedidas con rímel. Xóchitl Gálvez Ruiz, ex candidata a la presidencia de México por PAN, PRI y PRD, presentó la impugnación al proceso electoral 2024 para que se investigue y sancione la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de la violencia e intervención del crimen organizado. Por su parte, los partidos Acción Nacional y de la Revolución Democrática presentaron un juicio de inconformidad contra la elección presidencial al acusar que hubo inequidad con la intervención del presidente López Obrador y de gobernadores emanados de Morena, así como la intervención del crimen organizado. La candidata a la alcaldía de Monterrey por Movimiento Ciudadano, Mariana Rodríguez, informó este jueves en una rueda de prensa que impugnó el proceso ante el Tribunal Electoral del Estado por la presunta intervención de elementos de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León a favor de Adrián de la Garza Santos, alcalde electo de Monterrey, así como del Partido Revolucionario Institucional. La influencer enumeró las supuestas irregularidades que se cometieron en el proceso electoral de la alcaldía de Monterrey, donde perdió casi 8 puntos. Tras las acusaciones de Mariana Rodríguez, el alcalde electo Adrián de la Garza aseguró que las pruebas presentadas en su contra son falsas y defenderá la contienda del pasado 2 de junio. En rueda de prensa, el priista acusó a Movimiento Ciudadano de fraude y de querer robar la elección del pasado 2 de junio. De la Garza afirmó que no permitirá que le arrebaten el triunfo a la ciudadanía regiomontana. Ciudad de México. El Congreso capitalino aprobó el dictamen a la iniciativa para realizar diversas modificaciones al Código Penal para el Distrito Federal y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Ciudad de México, a fin de proteger a las infancias de actos de violencia en percances viales, por lo que se consideran manifestaciones de violencia vial, a las aceleraciones bruscas y arriesgadas, amenazas con cercanía potencial de choque, tocar el claxon excesivamente, emitir gestos obscenos y amenazas verbales, agresiones físicas al automóvil de otra persona, peleas, amenazas con arma de fuego y persecuciones para cobrar venganza ante una provocación, lo cual atenta contra la seguridad vial de la niñez. Información de los estados. En el contexto de su 50 aniversario, el FONACOT, Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, estableció un convenio de difusión con la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Ciudad del Carmen, Campeche, con el propósito de que cada vez más trabajadoras y trabajadores conozcan los beneficios de sus créditos. Durante la firma del acuerdo, Salvador Gasca Herrera, coordinador general comercial de FONACOT, explicó que el convenio suscrito tiene como fin que más personas ejerzan su derecho a un financiamiento que les permita mejorar su calidad de vida y al mismo tiempo no implique un sobreendeudamiento que complique sus finanzas.
Al menos 6 personas fueron ultimadas en una cantina clandestina en la Villa Benito Juárez, también conocida como San Carlos, en el municipio de Macuspana, Tabasco, luego de que sujetos armados arribaron al lugar en una motocicleta. La agresión ocurrió la tarde de este jueves, cuando el comando armado disparó contra un grupo de parroquianos que se encontraban en el establecimiento. El gobierno del estado de Campeche confirmó la renuncia de Renato Sales Heredia como fiscal general y dio a conocer que su lugar será ocupado provisionalmente por el vicefiscal general Jackson Vichasís Rosado. La gobernadora electa de Morelos, Margarita González Arabia, se reunió con los exgobernadores Marco Antonio Adame Castillo del PAN y Jorge Morales Barut del PRI. En este encuentro coincidieron en que se requiere del compromiso de todos los actores políticos y sociales para alcanzar el bienestar de las y los morelenses. Esto informó en sus redes sociales González Arabia. Economía. En conferencia de prensa con motivo del 13º Foro de Emisoras de la Bolsa Mexicana de Valores, Marcos Martínez Gávica, presidente del Consejo de Administración del Grupo Bolsa Mexicana de Valores, aseguró que la solidez macroeconómica de México y la continuidad de autoridades financieras brinda tranquilidad ante un nuevo gobierno, por lo que la volatilidad del tipo de cambio no espanta. Explicó que para varios sectores del país, los niveles del tipo de cambio actual, por encima de los 18 pesos por dólar, son más favorables que cuando se tenía el superpeso, que incluso llegó a romper la barrera de las 17 unidades por dólar. Clima. Este viernes 14 de junio continuará el ambiente caluroso a muy caluroso en gran parte del territorio nacional, pronosticándose temperaturas máximas superiores a 40 grados en 15 estados del país, pudiendo superar los 45 grados en Baja California, Sonora y Sinaloa. Mientras tanto, se mantendrá un temporal de lluvias muy fuertes a puntuales torrenciales en el sureste mexicano. Radio Resultados Internacional. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, tachó este viernes de robo la congelación de activos rusos en Occidente y advirtió que esta acción no quedará impune, después de que el G7 acordara este jueves la concesión de un préstamo a Ucrania a partir de los intereses generados por dichos fondos. El gobierno de Colombia dará atención médica y humanitaria a niños palestinos y a sus familias afectados por el conflicto en Gaza, anunció este jueves la viceministra de Asuntos Multilaterales, Elizabeth Taylor Jay, desde Estocolmo, en medio de la visita del presidente de Colombia, Gustavo Petro, a Suecia. Colombia tomó la decisión de apoyar de manera humanitaria a niños palestinos que viajarían con sus familias a Colombia para su rehabilitación. Por primera vez desde el asalto al Capitolio, en enero de 2021, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitó el lugar. El también candidato presidencial recibió una efusiva bienvenida de los congresistas republicanos a su regreso a Washington, donde reconoció la unidad de su partido. En el encuentro con congresistas, Trump llamó la atención a los republicanos que votaron para destituirlo en un proceso político después del asalto de 2021 en el Capitolio. Además, arremetió contra el Departamento de Justicia. Hasta aquí el resumen de noticias de Radio Resultados. Voces informativas, Luis Ángel Marín y Alo Reyes. Radio Resultados.